Hello, Juan. Hi, teacher. What's up? What's up? Do you have any questions, Juan? Sí, teacher. Tell me. En el, conforme al sitio, estoy en la tarea 6, pero todas medio malas. En la tarea 6, déjeme ver, déjeme buscar acá la tarea 6 en mi compu. En el sitio. En el sitio web está, ¿verdad? Déjeme acceder acá. I'm going to share my computer. I think this is the one. Do you see my computer, Rosa? Yes. Okay. Vale, chivo. Section 2, Unit 2. En la tarea 6, esta dice que todas le dan mal. Ok, la vamos a hacer aquí juntos, ok. Uy, okay. De conferencia 10. No, 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 no. Aquí. No. This is the one, right? Right. ¿Esta es la que está haciendo? Sí. Sí, bueno, espérame, voy a traer mi headset. Give me a moment. Disculpe, que los tenía en la otra compu. Okay. Dice, unscramble the following affirmative and negative statements. Make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. ¿Qué quiere decir? Dijo ordenar. Dice, va a ordenar. Vale, perfecto. Pero ¿qué nos dice? Que al inicio va a llevar una mayúscula y al final va a llevar un punto. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene en la número uno? I sleep at night. I sleep at night. Night. Voy a decir, mira. I sleep at night. Se supone que sí debería estar buena. ¿Cómo tiene la segunda? He works in a factory. He works in a factory. He works in a factory. Okay. He works in a factory. No voy a cambiar la suya porque quiero ver, veces que a veces a unos nos da bien y a otros les da mal. ¿Ok? La tercera dice, you go to the cinema. You go to the cinema. The cinema. Good. Vamos a quitarle el espacio. Si aquí, le voy a quitar hasta el espacio porque a veces este es, la plataforma está algo crazy. ¿Ok? Okay. Four. Déjeme ver algo, déjeme ver algo. Quiero ver si estoy grabando la clase. Así. Oh, ok, four. Four. She doesn't speak Portuguese. She doesn't, ok, she doesn't speak Portuguese. Portuguese. Uy, Portuguese, period, ok. Next one. We don't use computers. 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 Okay. Computers. Se supone que ahí ya está. Hemos utilizado capital letters. Hemos utilizado periods. A veces el teclado, José, acá, es este apóstrofe. Tiene que ponérselo bien, porque a veces hay unos que le ponemos, hay otro que está, creo que es este. No, hay algunos que le ponen otra cosa que no es apóstrofe, sino que es otro símbolo que no es correcto. Okay, le voy a dar submit y usted me va a compartir su pantalla también, ¿ok? Para submit. ¿Sí? 20 de 20. Okay. Okay. ¿Cómo lo había hecho usted? Veamos. Le voy a dar. Ajá. Dele compartir. Quiero ver. Correct.
Ahí. Uh-huh. He works in a factory, go to the cinema. Vaya. Esa de final se la da mala por ese apóstrofe. Ese no es el apóstrofe que debe utilizar. ¿Verdad que me da? Es como la comida, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Quité esa? No sé cómo sacarle el otro. Aquí está en el teclado. O cópiala que ya tiene la respuesta arriba. Don't. Cópiala. Así, sin miedo. Un queco. Cópiala. Ajá. Y distinta, haga lo mismo ahí arriba. Portuguese va con capital letter. Portuguese, mira, eso va a tener que leer Portuguese. Period, very good. Computers, very good. I sleep at night, he works in a factory, you go to the cinema. Bye. Así deberíamos estar bien. Click on enviar. Very good. Yay, we got it. Very good. ¿Se fija todos esos errorcitos que le dan? Es por esos pequeños cositas, o sea, usted tiene bien el significado de la oración, pero en inglés, por eso es que yo les digo, hay que hacerlo de la forma más larga para que nosotros sepamos cómo se escribe. Ya después, cuando usted ya tenga 2, 3 años de hablar inglés, ya usted puede hablarlo tranquilamente, porque usted ya sabe, ah, no lo estoy diciendo bien, pero sí, así es, ¿ok? Ok, otra pregunta. Okay. ¿Qué más evalúa como tarea? Ese cuestionario y acá la publicación. La publicación y la participación en clase. Todo. Y acá en la publicación, por ejemplo, ahora vimos todo esto, pues. Uh-huh. Pero, vaya, por ejemplo, en la de la siguiente. De la de ese siguiente. Aquí ya soy en la videoconferencia. Vaya, esa es la 7, pero por ejemplo, lo que vimos hoy va a aparecer mañana. Entonces, vea la pregunta de mañana en la 8. Va a ser la tarea 7. Vea el siguiente. Donde estaría el video de hoy. Sería esa, exacto. Ahí no estamos todavía. Dele para abajo. Ahí está mi jefe. Aquí viene. Write 5 occupations you remember from unit 1 and 2. Entonces, yo le puedo preguntar cosas acá. Mira aquí, Franco. Pues engineer, secretary, truck driver, supervisor, assembler. Entonces ahí ya le damos aquí, yo le pongo aquí en la crucita a Franco. Si usted se pone en la crucita que está ahí de Franco aquí, ya le da ahí y ahí usted va a votar, por ejemplo, para ella. Yo voto ahí, si ya lo leí, le pongo un voto. Entonces eso siempre va a estar. Sí. Esto. Eso siempre esto va a estar, correcto. Como que la guía de lo que vamos a llegar a hacer, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, el de toda la semana ya está. Si usted lo quiere hacer, ahorita lo hace, no tengo sueño. Lo hace y esto. Ah, perfecto. Uh-huh. Chivo. Chivo, vea. Ok. ¿Any other question, José? No, estábamos. Are you sure? Yes. Ok, very good. So nice to see you, José. Si tiene alguna pregunta en otro miércoles así y algún compañero quiere cambiar, puede cambiar con ellos, ¿ok? Bueno, okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Have a beautiful night. Enjoy. Bye. Bye.
Hello. Pedrina.
Hi, Pedrina.
Hi, Pedrina. Hello. No le escucho, Pedrina. No tiene audio. Hello, Pedrina. Hola. Hola. Hola, Lick, ¿me escucha? Sí, yo la escucho. Ah, ay, mire qué problema con este, que la compu, a ver qué le pasó, me puse el teléfono. Vaya, Lick, mire, pero yo tengo problema. Yo no estuve en una clase, en la cosa de la clase de deletrear. Del abecedario. Ok. Ya casi se me termina el tiempo, yo sé, ¿verdad? Pero al menos. No hay problema. Me podría ayudar con. Yo confundo la pronunciación de la M y la N. Ok, del alfabeto. No, no se preocupe. Sí. Ya de. Saquemos de acá el alfabeto. Sí. Con la M y la N. Ok. Give me one second. Okay, aquí ya. Ya encontré lo que quería encontrar. Okay. Let me put here the alphabet, Pedrina. Sí. Okay. In the alphabet, right? Do you see my screen? Sí. Yes. Okay. In the alphabet, we have the pronunciation, right? Here, A, B, C, D, B, E, F, F, G, G. H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, N, 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 O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z, Z. Very good. Okay, very good. So the difference here is M, 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 N, N. O sea, the other one is N. En, ajá, es que una termina con M, digamos, y la otra con N, ¿verdad? La pronunciación. Exactly. Oh. But in English, exactly. Sí. Ahora la Z, teacher. Z. 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 Exactly. So, M. N. 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 Z. V. C.
Ay, que estas dos también se confunden un poco. Uh-huh. Esta, una es sí y la otra es sí. Ok. Sí. Sí. Es como sí. Un zumbidito. Sí. Mm, sí. Ajá. Ajá. Pero no, no, no lo tiene que decir como una, porque si usted se oye que pronuncia como una letra D al final y no, solo es así. Sí. Sí. Ajá. ¿Pronúncelo bien? Sí. Así. Sí. Ajá, sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Y la otra? Sí. Sí, ajá. Sí. Mm-hmm. M. En. En. Sí. Sí. Sí, ajá. Sí. Yes. Okay. Ok. Yeah. Ay, no, pregunta bien. Y la otra consulta, ya se me terminó el tiempo porque viene el otro compañero. Vaya, el signo arroba. Oh, this one? Okay. Ah, sí. Okay. Ay, qué locura. This one? Exacto, ajá, ajá, ese. At. Y el puntito. Ah, yes. Dot. Okay, oiga. Dot com. Dot com. ¿Cómo tiene así? Dot com. Dot com. No decimos dot, decimos that. That. Con, okay. Ay, qué lástima, perdí el tiempo. No, dígame si tiene alguna otra pregunta. Ahorita no ha entrado sí, el otro compañero. Ah, no ha entrado el otro compañero, vaya. Vaya, ay, sí, porque mire, me costó, pero bueno. Bueno, tenía la otra pregunta, que es, ya la tenía hecha. Bueno, dice aquí. Vaya, en las formas de las preguntas, del presente, las preguntas afirmativas, ¿verdad? Uh-huh. Afirmativas y negativas. Del simple present. Ajá, ok, yes, vaya, ahí. O sea que la forma extractada, hay dos formas, ¿verdad? De las contractadas, de la uh-huh. forma negativa. Sí. Ya ese es más que como uso, ¿verdad? Para hacer más corta la oración. Exacto, pero el significado es el mismo, Pedrina. Es el mismo, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, no me quedó tampoco muy bien claro lo que es el do y el does. Das. Se pronuncia das. Das. Do and das. Vaya, en la tercera persona. Entonces me confundí un poco cuando los compañeros dijeron que en las terceras personas se le agregaba la S. Pero no es así, ¿verdad? Sí se le agrega la S, sí. Sí se le agrega la S, ok, vale. Pero se le va a agregar la S al verbo en tercera persona, he, she, and it, cuando estamos en la forma afirmativa. En la forma afirmativa. En las preguntas no lo hacemos, porque en las preguntas para eso tenemos el do y el does. El auxiliar ya contiene la regla de la S. Entonces okay. Ya no necesitamos volvérselo a poner al verbo, porque ya lo tiene en el auxiliar. Entonces no serviría de nada ponerlo dos veces. Entonces si tenemos does she eat, y si tenemos eats acá, it. Se lo quitamos. Porque okay. Ya está acá. Ok. Uh-huh. Ok, Lick. Vaya, esas son unas de las preguntas que tenía bastante, porque sí, a mí me cuesta bastante la pronunciación. O sea, yo tengo que empezar a meterle, porque sí. O sea, como decía el compañero, yo cuando veo la oración, yo lo sé, ¿verdad? Pero ya después me pierdo, porque la pronunciación casi no... Sí puedo traducirle, pero no le puedo pronunciar. Vaya, ese es el problema, no traduzcamos. Porque uh-huh. Si traducimos todo, cada vez que traducimos perdemos el significado de la pregunta. Por eso es que le tuvo el problema ahora Ángela, porque ella estaba traduciendo uh-huh. para el futuro. Y nuestro tiempo que estábamos practicando era el simple present, no era el futuro. Okay. Entonces no traducimos. Tratamos de entender con lo poquito que vamos aprendiendo cómo vamos a utilizar los tiempos. Entonces en este caso lo que usted puede hacer
es practicar con música, con videos en casa y tratar de participar más en clase. Porque okay, si usted participa más en clase, me da más oportunidad a mí para hacerle corrección en la pronunciación. Ah, ok, ok, sí, está bien. Al fin de cabo no nos conocemos, ¿verdad? Pues sí, usted, la pena no se le va a quitar nunca, así que no se fije. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, oiga. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Vaya, entonces sí que son algo ilógicas, las siento yo, pero son, de todas maneras, son preguntas, ¿verdad? Correcto. Vaya, que anote otra también. Ya le hice la de la forma contractada. Usted explicaba la terminación del play ayer, ¿verdad? Play. Sí. Y que en la tercera uno se le agregaba y quiero ver player. Y el otro verbo que quedaba igual. Pero aquí la tenía la pregunta. Ya le digo cuál es. ¿Usted me está hablando? ¿Mande? De la regla de la S que hicimos al final. Exacto, exacto, la regla de la S, sí. Que sí, la tenía, ya que me quedé esa pequeña duda ayer. Permítame. Permítame que no le encuentro esa ahí la pregunta que yo tenía, la anoté y ahorita no la hallo. Que se me, ay, no es la aflicción que no podía entrar. Sí, no, se me fue aquí. La perdí. Bueno, creo que esa sería, Anli. Ok. Si en algún dado caso para el otro miércoles o si ustedes tienen alguna pregunta durante el día por WhatsApp, me la pueden enviar. Tal vez no le conteste inmediatamente, pero le voy a contestar. Ok. Ok, ok, ok. Pues si se acuerda, me pregunta y ahí le vamos a contestar. Sí, va, está bien. Okay. Perfecto, bueno. Pedrina. Pase una linda noche. Igualmente. Bye. A estudiar. A estudiar. Haga las tareas. Okay, bye-bye. Nos vamos a quedar juntos, Pedrina, forever. No, salgo. Ay, es que yo no puedo salir, yo estoy esperando por si entra alguien más. Ay, permíteme, qué terrible es. ¿Encontró la pregunta? No la encuentro. Ay, Dios santo.